30 años está cumpliendo uno de los discos más importantes en la historia de la música contemporánea, de los Beastie Boys. ¿Y por qué es un disco importante?, se preguntará la gente, por varias razones. La primera, porque el primer disco de los Beastie Boys, a pesar de lo fan que soy de los Beastie Boys, era un disco muy malo. Independientemente de que a la gente le hubiera gustado muchísimo Fight for Your Right to Party. You gotta fight for your right to party. Que fue la canción con la que los Beastie Boys se hicieron famosos en MTV a partir de un video en el que mezclaban un poquito el espíritu rebelde de la juventud, el hard rock de los 80 y el punk de finales de los 70, con ese espíritu rebelde también transgresor e interracial del hip hop. No mucho valía la pena en ese disco, que fue publicado en 1987, curiosamente dos años después de que se concibiera en un garaje en la ciudad de Nueva York, donde funcionaban y operaban dos figuras hoy en día geniales del mundo de la música y en aquel momento simplemente apostadores del negocio de la música. Esos dos hombres fueron Russell Simmons, fundador de Def Jam, y Rick Rubin, fundador de American Recordings, que juntos tuvieron esa casa discográfica gigantesca llamada Def Jam Recordings, de donde salió Curtis Blow, de donde salió LL Cool J, de donde salieron, por supuesto, los Run-DMC, que era uno de los hermanos de Russell Simmons. Rick Rubin, por aquella época, era estudiante de cine en la ciudad de Nueva York, en la Universidad de Nueva York, era muy amigo de los Beastie Boys y los convenció para grabar ese primer larga duración que comenzarían a trabajar en 1985, pero que se adelantaría a su popularidad como disco y como álbum. Sería número uno más adelante cuando se lanzó, porque lo primero que hicieron fue lanzar el video de Fight for Your Right to Party. Y Fight for Your Right to Party se volvió un fenómeno universitario. Reflejaba un poco la cultura esa del libertinaje, del machismo, de todo lo que estaba pasando en la cultura joven en los Estados Unidos en aquel momento, y conectaba tres mundos, al parecer disímiles, pero en aquel momento una idea transgresora también y muy revolucionaria: el punk, el metal y el rap. Y así entonces los Beastie Boys se ganan el acto telonero de Madonna, quien también apenas estaba arrancando su carrera en 1985 y quien también iba a embarcarse en una gira de la que yo creo que nunca volvió jamás, porque Madonna después de eso se volvió en la reina del pop indiscutiblemente. Y la gira de Like a Virgin estaba acompañada de estos tres muchachos del Greenwich Village, estos tres judío-americanos que cambiarían las reglas de la música hip-hop para siempre. Pero no solamente ahí en ese disco License to Ill, sino más adelante, cuando se dieron cuenta que Rick Rubin, su productor, había reorganizado, reconstruido y regrabado absolutamente todo en ese disco para publicarlo con la disquera Columbia Records en 1986 o 1987. El disco terminaría en manos de la disquera con material completamente distinto al que habían dejado los Beasties antes de irse de gira por Estados Unidos y por Inglaterra, y esto causaría no solamente una enemistad profunda entre Rick Rubin y los Beastie Boys, sino que también disolvería al grupo, que se iría por su lado cada uno para poder un poco sanar las heridas de lo que había sucedido con esos primeros amigos del negocio del entretenimiento. Sin embargo, el License to Ill, a pesar de ser un disco de muy baja calidad en todos los sentidos, se convirtió en uno de los discos más vendidos de 1987 y también se convertiría en el primer álbum de rap en venderse tan rápido y llegar al número uno de los 200 discos más vendidos de aquella semana. Sigue siendo una institución, de todos modos, de rock and roll, de rap y de todo lo que representa esa unión de géneros, pero también significaría que los Beasties se separaran por un tiempo. A raíz de esa separación, Adam Yauch, que en paz descanse, se fue a trabajar con una banda en Nueva York, Mike D se fue a vivir con la novia y Adam Horowitz se fue a trabajar como actor y a probar suerte en una grabación de una película de un amigo en San Antonio, en Texas, que se reubicaría unos meses después, en 1988, en Los Ángeles, donde en una fiesta de esas californianas
zonas muy conocidas por lo que se ve en las películas, con piscina, con chicas lindas y demás, encontraría a un hombre que estaba a punto de fundar un sello discográfico muy famoso llamado Delicious Vinyl, y estaba trabajando con dos productores de allá de California que se hacían llamar los Dust Brothers, y que estaban, según Horowitz, mezclando todo tipo de cosas muy interesantes de funk y de psicodelia en una fórmula que antes no se había escuchado en la música pop. Los Dust Brothers le llamaron tanto la atención a Adam Horowitz que decidió llamar a sus dos compañeros para que fueran a California y se sentaran a trabajar con ellos y con un productor de Brasil llamado Mario Caldato, con el que se embarcarían en una exploración muy interesante. De varias canciones que los distanciaban de ese espíritu estético muy cargado de hard rock y de heavy metal que los había contagiado en 1985 bajo la batuta de Rick Rubin. Se meterían a explorar un montón de discos que casi nadie conocía. Música de Alan Toussaint, música de los Meters, música de Curtis Mayfield, música de los Impressions y una típica carga de rock and roll hacen parte de este disco que lleva del sampling como cultura de la apropiación y también de la recreación de la música a niveles insospechados e inexplorados. Pulse Boutique, no sé cuántos samples tiene, pero puedo garantizarle que de principio a fin, sin importar cuánto rapeen los Beasties, muchas de las cosas que usted oye en ese disco ya estaban hechas, ya estaban producidas y ya estaban creadas. La rebeldía y la picardía de los Beasties se mantiene intacta, pero la cantidad de capas y de distintos discos que componen el Pulse Boutique lo hacen un álbum de culto, que además, curiosamente, luego del éxito rotundo de un disco con muy pocas bases estéticas más allá de lo que se estaba explorando de manera muy rudimentaria en 1986 por parte de Rick Rubin, no vendió ni siquiera el 20% de los discos que vendería License to Ill. Que Pulse Boutique está cumpliendo 30 años. Es un disco maravilloso, es un disco impecable, es un disco raro, es un disco lleno de funk, es un disco lleno de juventud, de rebeldía y también de una curiosidad musical que al día de hoy sigue vigente y vale la pena tener en vinilo con motivo de estos 30 años, de estas 3 décadas del Pulse Boutique de Beastie Boys.